Los proyectos impulsados por la Gobernación del Valle y ejecutados por la Corporación Diocesana de Cartago siguen trayendo progreso y una mejor calidad de vida para las familias del norte del Valle. Construcción de vivienda, microcréditos, mejoramientos de vivienda y apoyo a proyectos productivos agropecuarios hacen parte de la gran alianza entre la Gobernación y la Corporación que fue confirmada el pasado fin de semana. Realmente la gobernadora es una excelente persona. Una persona muy cercana a nosotros, nos quiere mucho y lo que ustedes pudieron observar es que ella quiere adelantar muchos de sus proyectos con nosotros. Por ejemplo, le quiere apostar a este programa de microcrédito, le quiere apostar a los mejoramientos de vivienda, le quiere apostar a una cosa que para nosotros es magnífica y es replicar la experiencia de Versalles con los 45 viejos que cultivan mora, replicarla en la Unión. De modo que eso es maravilloso. Nos prometió también apoyo para las viviendas de Sarsal, 143 viviendas que vamos a hacer en Sarsal, e igualmente las viviendas de Roldanillo. También hay un proyecto sobre mejoramiento de vivienda. Ese proyecto y es muy grande y ella tiene una visión muy bonita porque si ustedes eh, observaron le mostramos algunos mejoramientos. Unos mejoramientos que ella los calificó de embellecimiento porque eran casas casi que podría decir no elegantes y que eh, tal vez lo único que quisimos fue embellecerlas. Y le mostramos casas donde hubo mejoramientos muy significativos como techos, baños, cocinas y esos mejoramientos le fascinaron, dijo que por ahí era por donde de, donde quería que el proyecto fuera ayudándole a los más pobres. Los microcréditos para emprendedores es uno de los programas más ambiciosos. Serían la gente suma, sumamente pobre es un poquito apostarle a evitar el lo que son esos gotagotas y eh, que esos préstamos lleguen a personas que quieran emprender algún negocio, que quieran buscar oportunidades. Es un proyecto muy lindo, pero tiene sus dificultades porque cobrar esas platas a veces es muy difícil, entonces a uno siempre le da miedo ese proyecto, pero realmente eh, es un proyecto que es muy bonito. Están también ya fijadas, de acuerdo a lo que ya manifestaron unas cuantías máximas hasta 2 millones de pesos. Máximas hasta 2 millones de pesos y con un interés máximo de dos, del 2.5. Con el apoyo de la gobernación y el municipio, la Corporación Diocesana iniciará próximamente un nuevo proyecto habitacional en Roldanillo. Un proyecto nuevo con la gobernación y es con una tecnología nueva. Eh, yo no recuerdo exactamente el nombre pero es buscando eh, energía solar y un poquito aprovechamiento de aguas residuales. Eh, es un proyecto que llama tiene un componente de verde. a eso le está apostando ella lo quiere impulsar y nosotros estamos también muy dispuestos a colaborar.